Buenas tardes, chiquita. Ven, que en estos momentos las que te ven.
Te estoy hablando de 30 años, casi, güey. Ahí, cabrón. Thank you.
Estamos ya, hermanos, en el tercer día de esta preparación a nuestra patrona. Y como decía, lo hacemos con gusto, con alegría y con fe. Hoy también es un día muy especial, estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Hablar de María es hablar de Jesús. En esta tarde, pues, pedimos por la familia Segura Ruiz, también por grupos apostólicos, catequistas y toda la niñez de nuestra parroquia, toda la niñez. Pedimos también por Eterno Descanso de Teresa Ruiz, Carmen Valdovinos, Manuel y Federico Segura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Caminando ligero, con los ojos parados, aparece la antena. Thank you.
Thank you.
Angelito. A ver si te podía ver por alguna mujerito. Muy bien, hermanos, en el cuarto día de preparación, en honor a nuestra patrona, la Virgen del Refugio. Hoy doy la bienvenida a la familia que le tocó recibir la imagen, familia Guerra Gómez, a la comunidad de Totolán, a los grupos apostólicos del Coro Santa Cecilia, Reflexión Cristiana,
con mucho gusto, ¿verdad?, venimos hoy a venerar a nuestra patrona y todos los que estamos aquí presentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aquí, que pase la banda.
Thank you.
Hermanos, este es el quinto día de preparación a nuestra fiesta patronal. Y nos sentimos honrados el día de hoy con las comunidades que forman parte también de nuestra comunidad. El Fresno, Los Cejas y La Palmita, sobre todo a ellos. Organiza la familia también, la familia de Graciela. De Graciela y también el coro Oasis. Qué bonito que coordinen y que lo sintamos, que este momento nos una siempre, ¿verdad? Porque celebrar una fiesta es celebrar la fe. No es una fiesta meramente social, es una fiesta que nos une en la fe. Con esa intención vamos a pedir por todos ustedes, también por eterno descanso de Juan Escalera Guerra, José Escalera Martínez, Pablo Escalera Martínez, Juan Pablo Vargas, Jesús Guerra, y por Catalina Vargas, que vive, y sus hijos presentes y ausentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.